Un día más a tiempo de básquet, tiempo de NBA. Hoy capítulo 63, el COVID puede con los Bulls. ¿Qué tal estáis, chicos? Y sobre todo tú, Aníbal, ¿qué tal estás con lo que se está cayendo encima? Bueno, no estoy con COVID, que ya es muchísimo. Así que, bien. Pues serás el único de Chicago, macho. Sí, sí, sí. Yo y Lonzo. ¿Qué ha pasado? ¿Es que se han puesto todos a beber del mismo vaso, a chupar farolas? ¿Qué ha pasado? Porque son 10. Son 10. Y bueno, todo empezó con el partido contra los Hornets. Ah, vale, pensaba que ibas a hacer contra los Nuggets. Digo, ya me vas a pegar a mí. No. Contra los Hornets fue el partido contra los Hornets y a partir de ahí cayeron los cuatro primeros de Hornets y Kobe White y Jabonte Green, después de Mar de Rosen y luego ya fue 1-1. ¿Pero realmente lo tienen o son contactos estrechos? Por lo que han dicho, el único que se ha dicho que el único que se ha afirmado que no se sabía si era positivo, fue DeMar DeRozan la semana pasada. Los demás sí que se ha dicho que eran positivos. Joder. Aquí tenemos vaya vacuna de mierda que se han puesto, macho. A ver, lo que dijo Billy Donovan es que hablaba muy bien de la vacuna, de que, a ver, es que es eso, con la vacuna te puedes contagiar, pero por lo menos ningún jugador está con síntomas. Pero bueno, pero Billy Donovan tiene el estudio de LeBron de 500 páginas. Bueno, LeBron aprobó el vacunarse, entonces está todo correcto con Billy Donovan. Entonces está. Con el que podrías decirme si lo tiene contrastado, con Kyrie Irving. Pero se ve que Kyrie Irving le ha pasado el estudio a LeBron porque parece que también se va a vacunar. Sí, es lo que estaba leyendo hoy, que decimos que el jueves igual hay mucha noticia porque hay bastante cosita muy candente ahora mismo. Al menos eso decía Shams esta mañana. Estaba leyendo el artículo de Athletic y hay bastante cosa. Sí. Que está ahí... Claro. Que se le acaba el dinero a Kai y tiene que jugar. No creo que se le acabe. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Que también decían que Ben Simmons se compraba todos los meses un coche nuevo, un tal, y eso come, ¿eh? Sí, pero yo creo que eso fue que lo sacaron desde la franquicia para meter presión, decir, mirad lo que hace el tío este. Querían bajarle un poquito porque a lo mejor había quedado demasiado bien en los últimos tiempos Ben Simmons con respecto a Filadelfia y quería meter un poquito de mierda ahí, pero bueno, el día dentro de 2 días, miércoles, seguramente se acabe el tema Simmons. Dios quiera que también el tema Irving. Dios quiera que el tema Facu y Jamichael. Ese lo dudo, ¿eh? Porque salió ayer Malone, si no me equivoco, diciendo que ojalá todos los jugadores salieran a jugar con la intensidad que sale Facu. Sí, intensidad. Sí, con intensidad. Esa intensidad no se lo niego. Pero fíjate que el otro día solo han salido dos imágenes de dando eso del Defensive Player of the Game. En toda la temporada que han sido a Devon Reed, al que no le han renovado ya el contrato hoy, y al Facu. O sea que justo, y también y lo dijo Weber, que también alababa a Juancho. ¿Eso por qué lo quiere de vuelta? No, que lo alababa cuando estaba ahí. Y hasta aquí... cuando estaba allí. Sirenoman, no soy capaz de decir... Sirenoman, no soy capaz de decir todo esto. XZX, Sirenoman, XZX. Claro, el primo lejano de Aquaman. Mira, que nos quiero hacer una pregunta. Dinos, Sirenoman. Somos todo oídos. Somos todo ojos. Mientras llega la pregunta, yo creo que lo de Simon debe estar medio hecho algo, porque llevábamos un mes que no dicen nada de nada, de multa, ni de psicólogo, ni de nada de nada. Entonces tiene pinta de que está muy avanzado el tema. Y lo de Irving yo creo que va a aguantar todavía un poquillo. ¿Qué jugador de la NBA creéis que merece una valoración legendaria de zapatillas? No sé, bueno, exacta. Una colaboración. Estrellas que no tengan tal, creo que son Anthony Davis. La Anthony Davis, DeRozan tampoco tiene.
Yo Lavín creo que tampoco tiene las suyas, ¿eh? Yo creo que tampoco tiene las suyas. No, pero digo Lavín porque es que ni siquiera tiene firmado un contrato con ninguna zapatilla, con una marca de zapatillas ahora mismo. Se acabó el contrato, creo que fue con Adidas, y se ha hablado mucho que o Nike o Jordan Brand, pero no ha firmado aún con ninguno. Yo creo que Morán, yo creo que ya Morán, por la juventud que tiene y por lo que... Por el impacto que tiene y todo. De cara a juventud, yo creo que puede ser un jugador así un poco... Coger ese testigo que tuvo Westbrook con las Jordan así un poco coloridas, un poco tal, yo creo que lo podría tener. Ya Morán, sí, ya Morán. Mi voto va para Morán también. Sí, porque a lo mejor los demás, pese a que puedan ser muy buenos jugadores, la mayoría ya están en una edad más avanzada y Morán puede hacer recaudar mucho más dinero durante mucho más tiempo. Y los highlights. Los highlights. Que y los highlights. Morán, sabes que siempre puedes meter algún anuncio, tal. Yo tengo los Jordan. A Jordan 1 Bulls, rojos Bulls con negro, preciosas. Joyas de colección, sí. Esas son míticas, ¿eh? Esas sí, son míticas. Sí, sí. Entonces, bueno, y vosotros, Juan Carlos Ángel, ¿qué es lo que opináis? ¿Quién merece unas bambas? Bueno, yo es que zapatillas ando muy pez. Mira que me gustan, ¿eh? Mira que yo me compro siempre zapatillas de baloncesto y tal, pero no. Yo las que haya en el mercado, me da igual. O sea, no sé de ningún jugador ni equipo en concreto, bueno, sí, pero bueno, no. Tampoco soy muy, muy exquisito en cuanto a zapatillas y tal. Bueno, si queréis adivinar el equipo, si queréis saber el equipo de Mingallón, tenéis que ir a la exclusiva que la dio ayer en NBA Club Spain. Bueno, también la puedo decir aquí ahora, si tampoco pasa nada. No, hombre, la última vez que nos preguntaron no lo dijiste. No, lo dije, lo preguntó Sack Town y no lo dije, pero bueno, lo puedo decir aquí. Yo sí de mi equipo. Bueno. Más adelante del programa. Venga, más adelante lo digo, venga. No, esto es la primicia. ¿Y tú, Ángel, quién crees que merece un...? Nada, yo pienso como Juan Carlos, yo paso de la zapatilla. Ya se me pasó el venazo ese. Yo me recuerdo que la primera zapatilla que estuve en el baloncesto fue la Reebok de Pump, la estas que se hinchaban con la pelotita, ¿os acordáis? Hostia, sí. Esas fueron las primeras que tuve de baloncesto así buenas. Yo sé que tuve las Nike Air Force de Charles Barkley, año 88, creo, por ahí. Tuve también Jordan he tenido, las Reebok de Pam también, las Shagnosis, me regaló no para hasta que mi abuela me las regaló, las Shagnosis. Y luego sí, luego ya, y ahora Canadá Cheta que nos escucha que tiene que estar harta de mí, que cuando vayamos a Canadá nos va a costar más el barco que otra cosa. De enviar las bombas. Hasta la nariz. De joven gustaban las Converse. Las Converse cuando la llevaban. La River. Y la River, Magic Johnson y todos estos. Sí, que eran finales de los 80, principios de los 90. Y claro, ahora sí. Ya. Bueno. Lo que nos dice Booper Booper también, el mítico anuncio de la Reebok con. Con el teléfono. Con el teléfono que llamaba Zack ahí. Eso era mítico. Yo, para los que sois más mayores, yo tengo unas Converse de los Fort Wayne Pistons. Bueno, eso ya es delicatessen, ¿no? Me las encontré de rebote en la Foot Locker, ¿eh? Nada especial, o sea, fíjate. Yo también me acuerdo de las Adidas Mutombo, que también tuvo... Sí, y la Seawing. La Seawing también, claro. Uh-huh. O sea... Pero bueno. Pero yo ya te digo, yo de aquella época, yo ya tengo que voy a la tienda y si me gustan una me las compro. Me da igual que sean Adidas o de lo que sea o del jugador que sea. Yo no. Las últimas que me compré son una de D-Rose, de las Adidas. No me acuerdo qué número es. Vamos, unas. Me las compré hace 4 o 5 años y son las que tengo ahora mismo. Pues yo tengo a mi hija pequeña todo el día con las Jordan, macho. Yo, mi hija igual. Mi hija ya. Y era el sobrino. Cuando le dijimos a. A ver, hermana, ¿qué quieres tener para los reyes, para el pequeño que van a hacer? Tú que encuentras una Jordan para el niño. Digo, vale. O sea, talla 15. La mayor pasa más, sí. Bueno, la he comprado la que le gusta en el momento y tal, pero la pequeña, joder, con las Jordan, macho. Qué obsesión. Es la moda. Sí. Pues bueno, si os parece, volvemos un poco tal y empezamos ya con lo que es la semana.
Sí, venga, va. Tú, Juan Carlos, que eres el experto en esto. Venga, coge los controles. Venga, y tenemos que hacer un train machine. Un train machine. Un power ranking de estos, ¿no? Sí, venga, hacemos un power ranking del este o del oeste, que queráis. Ah, es verdad. Oeste, que es el más antiguo que hay hecho. Vale, perfecto. Sí. Bueno, eso lo dejamos para el final del programa. ¿Vale? Sí. Venga. Venga, vamos con el. Uy, ya está. El equipo de la semana. Ángel Utah, Aníbal Utah, Carlos Utah, yo Utah y Twitter Caps. O sea, le preguntaría a Twitter que por qué ha elegido Caps, pero no le podré preguntar. Así que vamos a preguntar a Ángel, ¿por qué Utah? A ver, cuéntanos. Pues porque están jugando muy bien. Es que de vez en cuando veo algo de Utah, pero el día que jugó contra Filadelfia me impresionaron mucho, ¿eh? Pero mucho, que me dan miedo como contender de verdad. 118-96 estoy viendo aquí que quedaron. Sí, claro. Bueno, tuvieron un día más acertados en el tiro, nosotros muy fallones en el tiro, pero independientemente de eso, que a lo mejor había pedido de 10, yo qué sé, muy buenos, jugaron muy, muy bien. Sí, como, sí. ¿Os acordáis antes de los playoffs que os dije, qué decís vosotros, Fenix? Yo decía, hostia, Fenix, yo los dos partidos que les he visto contra Filadelfia me han impresionado mucho. Pues Utah este año me impresiona mucho. Pensaba que nunca iba a decir estas palabras. Qué lástima que no esté Fren. Sí. Bueno, y además es que ha ganado los tres partidos como visitante, ¿no? Creo esta semana. Sí, visitante. Sí, yo es que estaba dudando entre Caps y Utah, pero bueno, Caps ha ganado, creo que ha sido dos en casa. Y Jazz es que está de gira, o sea que. Bueno, así que yo también, por eso he elegido Caps. Mira, no, perdón, por eso he elegido también Jazz. Aquí Booper Booper, como de Twitter, vamos a poner lo que imagino que el que lo ha votado, dice que los Caps por el baremo calidad, juego, victorias. Que de Utah se espera eso, pero de Caps siendo irregularidades no se espera esto. Sí, una opinión muy legítima. Sí. Desde luego. Yo además soy de los que votan cosas raras. Me gusta meter alguna morcilla de vez en cuando por cambiar. Hombre, Utah, pero podríamos haber elegido Pacers también, que ha hecho un 3-0. 3-0, sí. Caps también ha estado muy bien. Es que esta semana han habido muchos equipos que han estado jugando muy bien. Y Houston, ahora me parece que lleva dos perdidos, pero había encadenado 6 o 7 seguidos ganando. Creo que son 6 lo que encadenó, sí. Y creo que no lo hemos mencionado, ¿no? Ninguno. Sí, me suena más 7. 7. Lo mencionamos la semana pasada, ¿no? No me acuerdo. Ya muy bien. Yo creo que lo mencionamos el jueves, pero yo creo que el jueves lleva 6. Puede ser. Me suena más. No sé, yo sé que llegaron a 7 contra los Nets, si no me equivoco, y luego ya llevan 2 derrotas consecutivas esta semana. Sí. Es que has dicho, uff, hay que bajar aquí un poco. No podemos ganar tantos. Vamos, estoy convencido. De hecho, ya han dejado algunos de los veteranos también descansar algún partido, estas cositas que se hacen, ¿no? Porque lo de Houston es lo que, ¿os acordáis, no? Que siempre hemos dicho, no tienen mal equipo para luchar por el play-in. Pero bueno, como sacaban a los jovencitos, pues perdían todos. Y ahora que están los jovencitos lesionados, pues ganan casi todos. Sí. Sí. Sí, es una apuesta de la franquicia por los jóvenes, por desarrollar el joven talento. Sí, bueno. Bueno. Apuesta media, porque sí. Ya se hablaba de que iban a cesar a Silas si no empezaba a ganar partidos. Y Silas en ese momento fue cuando dijo, dale, todos los jovencitos al banquillo, que aquí van a salir de ahí Gordon, Christian Wood, Daniel Tays, van a salir ya todos los veteranos. Wood y Gordon han estado jugando muy bien estos partidos. Pero es que Gordon es un jugador con talento, pasa que ha caído donde ha caído, pero es un jugador que no sé lo que hace ahí. Y Christian Wood le quedan los días contados. Allí, porque yo creo que son carne de cañón los dos ahora en cuanto ahora al mercado. Sí. Porque yo a Christian Wood, pues yo qué sé, creo que en el artículo que he escrito en la web he puesto Chicago. ¿O lo imaginas en Golden State Warriors, por ejemplo? Es que sería la hostia para ellos. Sería el pegar el tiro en llave, el pepinazo. Tío. Claro, es que a mí me encantaría. Yo lo dije antes de que renovara él, igual que Jarrett Allen. Uh-huh. Yo lo dije, es que si Chicago puede, para la segunda unidad, hacerse con un Allen o con un Christian Wood,
pivots tan diferentes como serían Vucevic y Wood, uno más defensor, uno el otro más tirador y tal, sería... Pero es que, además, que es que puede jugar de cuatro, Aníbal. Claro. Que estén muy cortos en esa posición. Y es que te hace el pick and pop, el pick and roll. Joder, es que es tremendo ese chico, lo que hace. Es buenísimo. No tiene mucho nombre, pero es tremendo. Bueno, yo creo que va a salir ahora en, antes de, del line. Sí, seguro. A ver, vamos, seguimos con la... Venga. Venga, equipo de excepción de la semana. Ángel ha puesto Boston y el resto hemos puesto Portland. Venga, Carlos, Portland, ¿por qué? Cuéntanos. Hombre, aparte de que ha perdido todo lo que ha jugado, aunque vale que ha estado Lillard y McCollum lesionados, pero es que Portland ahora mismo es una decepción en general. A nivel equipo, a nivel franquicia, a nivel... Hombre, Lillard anoche jugó. Sí, siguen perdiendo. Anoche, pero bueno, pero sigue con sí. Tal, pero realmente la semana, o sea, el equipo está jugando muy mal. O sea, entonces, no sé, yo creo que tienen que hacer muchas, muchas, muchas cosas. Y lo primero me parece a mí que pasa, o sea, que yo a Vilas no lo veo mucho tiempo por ahí, ¿eh? Yo no creo que se vaya a comer los el turrón allí. ¿Eh? Eso mismo, o sea, yo... Es uno de los entrenadores que yo creo que va a saltar seguro. O sea... Pues yo creo que el problema de Portland no sería el entrenador. Es un proyecto agotado. Tienes que echar el cierre y como hizo Orlando el año pasado, o parece que quiere hacer Indiana. Son proyectos que están ahí muchos años en tierra de nadie. Si entran en playoff, suelen caerse a la primera casi siempre. Algún año se quedan fuera, pero es un proyecto agotado. Sí, por eso. Entonces yo creo que van a salir, o sea, si Lillard no quiere salir, pues tendrá que salir McCollum y hacer cambios importantes. Por cierto, que os decía antes aquí, pues nos escucha, que ayer fue el cumpleaños de Fren. Felicidades atrasadas. Felicidades. Te lo explicamos desde aquí. Ay, Fren, a ver si te pasas un día. Bueno, le echamos de menos. La verdad es que sí. Ahí el humor gallego le echo de menos, sí. Pues lo que decíamos de Portland, que es que luego además los movimientos que hacen para mí no son demasiado buenos, porque ahora en el último cierre de mercado fichan a Powell, pero si ese cromo ya le tienes. No sé. Sí, pero es de los que está más o menos aguantando el equipo, ¿eh? O sea, a mí me parece que... No, pero si yo no digo que sea mal jugador, pero si tienes a McCollum y tienes a Lila, para allí tienes a Powell. O fíjate un alero más alto, más grande, o un ala pivot, o yo que sé, otra cosa. No sé, y aparte yo lo que veo de Vilo está sacando, no está haciendo jugar a... Hostia, se me ha olvidado de su nombre, joder, siempre me lío. Y mira que yo he estado escribiendo sobre el padre. ¡Oh! Larry Nance. Larry Nance. A mí me parece que es un jugador que está súper desaprovechado. Sí. O sea, es un defensor brutal y que además aportan... En ataque lo corro suficiente. Yo lo veo que le hace jugar 15-20 minutos y no más. Hostia, es un jugador que está muy mal aprovechado. Sí, es que lo raro es que Billups salió una rueda de prensa diciendo no, esto es la primera vez que me veo en un equipo en los que salen con más energía y queriendo ganar más el partido los suplentes que los titulares. No, es que, hostia, tienes ese equipo que tiene a Anthony Simmons, que tiene mucho nivel. A mí Anthony Simmons me encanta. Nassir Little está jugando muy buen nivel. Y Larry Nance, hostia, pero es que ¿sabes? No sé, hay mimbres para hacer algo. Tiene que ser el primero que coja y diga, pues, ahora los titulares a la suplencia y cuando demostréis que queréis jugar y queréis ganar partidos, por volveréis a titularidad. Es que es eso, es que no se me... No le tiene que temblar el pulso, lo que pasa es que le está temblando. Tiene delante a, yo no sé si Lillard o Lillard y McCollum o y Nurkic o yo qué sé. Que parece que le estén apretando las tuercas y estén diciendo lo que tiene que jugar el equipo y quién tiene que salir, quién no. Sí, porque el añito de Nurkic también déjalo correr, ¿eh? El añito que está viendo Nurkic es para estudiarlo, ¿eh? Pues no sé. yo ayer estuve en un rato el partido de Portland con Minnesota, creo que era, ¿no? Sí. Y me extrañó que salió Little de titular y Nance, precisamente. Y Rocco, Covington se quedó en el banquillo. Pero es que Covington también es que es otro. Sí, sí.
Y eso que es expiring, o sea, que es su último año que debería estar ahí para sacar un buen contrato. O sea, es que creo que en general tienen que hacer limpieza y el primero Billups. O sea, soltar a Billups, soltar a Lillard o McCollum o los dos y decir, oye, empezamos de cero y, oye, a construir. Yo, Billups, no tengo criterio para decir si tendría que salir o no, sinceramente. Pero yo sí, yo creo que me cargaba a todos. Bueno, a todos, que decía McCollum y a Lillard, a los dos me los cargaba. Y a Nurkic, que yo los, pero también, o sea, que y Nurkic, bueno, acaba contrato a final de temporada, pero si te llega algo bueno por él de algún contender que le haga falta, lo que sea, pues también. Y por Covington, lo mismo. Entonces, yo, solo el único que me queda con Norman Powell, que ha renovado para un contrato, bueno, bien, no demasiado costoso, y daba cancha a los chavales y jugadores nuevos. Sí, es que es lo que tienen que hacer. Por eso. Venga. Y bueno, yo había duda entre Portland y Boston, ya rápidamente, porque nos estamos entreteniendo mucho. Yo a Portland, pues no, al final me decidí por Boston por la lesión de Portland, porque tenía muchas bajas. Y Boston, que parecía que estaban levantando el vuelo, pues 3-0 también la semanita. Sí, ¿no? Pero ya lo comentó Fran el jueves pasado, ¿no? Que veía que iba a perder esta semana los próximos partidos. O sea, que se iba a poner con récord negativo. Bueno, esta semana no. Tiene un mes de diciembre de acojonar, ¿eh? Bueno, yo creo que Fran, después he visto la entrevista que hicisteis, yo creo que Fran fue muy positivo. Yo también. Para lo que se ve de Boston, fue muy positivo. Hasta Tatum fue muy positivo. No, pero sí, yo se lo dije en la entrevista, digo, si es que él puso que Boston iba a estar arriba en sus predicciones, porque yo sigo su programa de ronda de tiro, dijo que iba a estar arriba. Sí, me parece muy positivo. Dije, te estás viniendo arriba, ¿eh? Eso lo dije también. Sí, dije, me pareció, bueno, oye, que cada uno tiene su opinión, y seguro que él sabe más de Boston que yo, porque ve mucho más partido. Pero yo lo poco que ve de Boston, la sensación que me da es que póster de play-in, pero del 9-10 y no del 8-7, del 7-8. Mira, lo que le queda, a ver, le queda Milwaukee. Mira, diciembre. Sí, no, sí, lo tengo delante. Ahora le queda Milwaukee, ¿vale? De acuerdo, duro. Warriors, de acuerdo, duro, pero New York, ¿qué quieres que te diga? O sea, los Knicks, esto dan pena. Filadelfia, duro. Cleveland, depende cómo les pille. Duro. No, duro. Cleveland este año es un rival, sí, duro. Luego Milwaukee. Pero luego tiene, bueno, claro, es que sí, es verdad. Minnesota, Clippers y Phoenix. Es que claro, tiene un mes que a lo mejor, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto has dicho? ¿No? ¿8 o 9 partidos? Pues mira, Milwaukee 1, Warriors 2, o sea, de los que digamos que son complicados. Es que solo has dicho uno que no es complicado. Pues sí, bueno, y Minnesota. Bueno, Minnesota, Minnesota está funcionando muy bien, ¿eh? Por eso, pero sí, o sea, es que tiene. Como te pilla un partido como anoche. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que son casi inganables, porque yo a estos Celtics no les voy ganando ni a Milwaukee, ni a Warriors, ni a Sixers, ni a Clippers. Contra Cleveland puede ser, y contra Minnesota puede ser. Claro, pero es que luego, y luego tienes. Ah, no, luego ya en enero fácil. Enero facilito. Magic, Spurs. Bueno, Spurs depende también, porque yo lo vi otro día, depende cómo te enganchen. Spurs, sobre todo en casa, son duros también. De Knicks, Indiana dos partidos. O sea, tiene back to, bueno, dos seguidos contra Knicks y dos seguidos contra Indiana. Luego Sixers, Chicago. Sí, o sea, enero, salvo Sixers y Chicago, el resto son hermanitas. Sí. Hombre, Indiana si sigue en fase ascendente, va a ser un hueso muy duro de roer, y encima es que van a ser partidos duros el de Knicks y el de Pacers, porque ahora mismo se están jugando el play-in, la última posición de play-in. Me pasa que estos Knicks quedan, hostia, yo... Claro, pero es que en un momento los Knicks bajan el culo y Boston lo único que tiene son puntos. A mí me da la impresión que los Knicks están haciendo la cama a Thibodeau. Ya hablaremos de esto, pero viendo los comentarios de muchos jugadores y los tweets y tal, me da que le están haciendo la cama a Thibodeau. Hombre, es que yo creo que no tiene que ser un entrenador fácil, ¿eh? Para tenerle. Con lo cual, no te extrañe. Lo que pasa es que antes de echar a Thibodeau, yo creo que va a ser de los equipos que se van a mover mucho, ¿eh? Ahora.
Voy a ver si lo de Kemba sale. Yo estaré contento. Y no soy el único, ¿eh? Los aficionados de Denver que no hablan con acento argentino, todos queremos a Kemba. Ahí lo dejas. Ahí lo dejo. Bueno. Venga, vamos con la siguiente. Venga. Quinteto de la semana. Ángel ha puesto a White, Luca, LeBron, Jokic y Embiid. Aníbal ha puesto Lonzo, Wiggins, Durant, Giannis, Jokic. Carlos ha puesto Cunningham, Bradley Beal, Durant, Tatum, Jokic. Y yo he puesto Garland, Mitchell, Durant, Jokic y Embiid. Vamos, yo he puesto a Garland y a Mitchell por representar a los equipos que más en forma están ahora mismo. Hostia, con los chistes. Ya van dos booper, ¿eh? Ya van dos. Entre lo del COVID y esto. A ver. Bueno, yo creo que hemos coincidido solo en Jokic, ¿no? En Jokic sí, porque en Embiid hay dos, en Durán hay tres, y de los demás están todos uno. Es que esta semana ha habido más, como más igualdad. Yo creo que el mejor de todos para mí, seguramente haya sido Jokic, y luego Embiid. Y luego incluso Sabonis también ha hecho muy buena semana, pero... Por poner así algún base, escolta, alguna cosa más, he metido pues a White, que ha hecho una buena semana. Luka Doncic ha hecho regulín, tampoco va a su nivel, ¿no? Pero bueno, esta semana está como más abierto todo. Sí, es que es eso. Venga, vamos con la actuación de la semana. Ángel ha puesto a T-Bulls vs Warriors, Aníbal Durant versus Pistons, Carlos Jokic versus Pelicans, y yo he puesto la de Durant versus Pistons. Que la de Durant versus Pistons hizo 41 puntos con un 51% en tiros de campo, 50% en tiros. 41, no, 51. Es que, 51, que lo tengo aquí, lo tengo tan pequeño que no lo leo. 50 en triples y 93 en triples, 7 de rebotes y 9 asistencias. En 41 minutos contra Pistons. A ver vosotros, a ver por qué habéis elegido a T-Bull y a Jokic. Bueno, si quieres, Ángel, ves diciéndome. Entonces, yo tengo aquí para la estadística, pero no tengo porcentaje, pero fue espectacular además. O sea que, espérate. Pues yo he elegido a él porque al final siempre decimos lo típico de los jugadores de ataque, que meten 40 puntos, que no sé qué. Y luego se nos llena la boca de decir, ojo, es que este tío no defiende, es que este no sé qué. Entonces, al final el partido que hizo Matisse, que fue el sábado por la noche, ¿no? Fue espectacular. Si no lo habéis visto, os lo aconsejo que lo veáis. Qué manera de defender. Entonces, sí, ha metido 6 puntitos y solo metió puso 2 tapones a Curry, que bueno, han salido en todos los lados. Pero es que dejó a Curry en un 6 de 20 en tiros de campo, 3 de 14 en triple, y lo que es peor, desquiciado, y le hizo cambiar su forma de jugar y todo. Fue algo asombroso verle. Yo lo estuve viendo el partido y fue... Curry estaba desquiciado. Desquiciado, le sacó del partido totalmente. Que mira que siempre digo, yo me pongo muchas veces, me pongo a ver el partido de Filadelfia y me pongo a seguir a Matisse, porque me encanta verle defender en vez de ver el partido, ¿no? Pero es que la del sábado fue algo exagerado. Yo creo que si se le da marketing puede llegar a postular por el defensive player, ¿eh? Porque está a un nivel defensivo brutal. Es que el año pasado ya le tenía que haber ganado. No te voy a decir la primera temporada, pero la segunda temporada es el mejor defensor de este exterior que hay en la liga, pero con diferencia. Le falta eso, le falta marketing. Sí, porque además es buen chico, no monta fallones ni nada y tal. Entonces, pues bueno, ese parece que funcionan mejor los chicos malos así, ¿no? Los que salen más en prensa. Y bueno, yo he elegido a Jokic porque con un jugador como Valanchunas delante, que la defendió muy bien, pues 39 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias, con 17 de 23 en tiros, y 5-9 en tiros libres, además de que la prórroga la ganó él solo. O sea, el partido ese fue un auténtico espectáculo. Bueno, es que el partido lo ganó él solo.
Estoy alucinando ahora mismo porque estoy mirando las estadísticas de la temporada de Filadelfia y el mejor defensive rating del equipo es André Drummond. Sí. No, ya está, pero... ya está. Solo voy a dejar ese apunte. No, ¿y el segundo cuál es? El Porrit. Y tercero, Joe Embiid. Bueno, pero Porrit prácticamente no juega. El tercero, no juega por eso. Joe Embiid, Charles Bassey y Tibull es el quinto. Y Bassey que tampoco juega mucho. No juega mucho nada. El Tibull es el quinto con 106. Te iba a decir que porque se junta casi siempre la segunda unidad, Matisse y Drummond. Que al final todo hace, ¿no? Bueno, nos han hecho una pregunta en el chat. Sí. La ha contestado Carlos, pero Carlos, no juega en el Madison. O sea, pues yo te entiendo que juega en... No, juega hoy y descansa en el Madison. Iba a descansar los dos partidos. Ah, vale, es que yo sabía eso. Yo sabía de que podía descansar en el Madison, de que lo querían hacer descansar hoy para que rompieran el Madison, que era una de las ideas que tenían. Pues ves, sí, pero no sabía. Han dicho que iba a descansar los dos, no hoy para jugar en el Madison, sino los dos. Pero él ha dicho que como lleva dos partidos así a mal nivel, quiere jugarlos para desquitarse. Y no sé por qué, es que en casa de Ray Allen, coger en casa de Ray Allen. De Reggie Miller. De Reggie Miller, vale. Digo, ¿por qué? Es que no sé por qué, estaba pensando yo en otras cosas y me ha salido. En casa de Reggie Miller... superar el récord de triples, ponerse primero, yo creo que... No sé cuántos son, pero creo que hoy puede ser la noche. ¿Seis? Seis por lo que ponen aquí, sí. Seis, puede dejar. Pues... creía yo que eran siete. Bueno, metió pero tres, sí, ¿no? Es que el día de final decían que necesitaba 10 para superarlo. A lo mejor sí, no sé. Y metió que... 3 de 14. Vamos a confirmarlo, espérate. Sí, tiene que estar por ahí 7 o 8. A lo mejor son 6 para igualar y 7 para superar. O, sí, algo así. Bueno, da igual. Hombre, en Filadelfia, Joel Embiid dice que estuvieron hablando en el vestuario para Quijero. Aquí no lo va a batir. Mira, le faltan 6. Está Ray Allen con 2.973 y Stephen Curry con 2.967. O sea, está 6 para empatar. A 6 para empatar a Ray Allen. 7 para superarlo. Sí. Entonces, pues si los de Filadelfia, los jugadores, pensaban que podía meter 10 en un partido, pues bueno, 6, 7 triples están a su alcance perfectamente. No, sí. Lleva una temporada de casi... impresionante. Lleva un año, pues, pavo. Es que hoy... tiene muy buenos defensores Indiana, pero es que como se le cruce el cable a... ya lo vimos contra los Spurs, como se le cruce el cable a Curry, a los Spurs, el Dejounte Murray creo que fue el que le roba un balón y le mete una canasta ahí debajo del aro, y el cabrón pilla el balón, se va a medio campo y desde medio campo lanza y mete triple. Lleva 5,4 anotados por partido esta temporada. Su mejor balance, 5,4. Pues en cuanto fuerce un poquito, pues ya lo tienes, es que no es nada. Y además, hostia, que Ray Allen lo hizo en 1.300 partidos, Reggie Miller en 1.389 y Stephen Curry lo puede, o sea, está en 787. O sea que casi la mitad de partidos lo va a reventar. Sí, pero bueno, Sergio, es muy bueno. Es que de todas maneras era un baloncesto diferente de aquella época y no estamos hablando de hace tantos años. Es que Ray Allen hace, ¿qué? ¿5 años que se retiró? 5 o 6 años nomás, ¿eh? No... Ray Allen ganó el último anillo de los Heat, lo ganó. También ganó de los Celtics, el de Doc. O sea, yo creo que es... sí, hará no más de 6 años, ¿eh? Porque no recuerdo cuándo fue el último de Miami. A ver, pues, si lo pone por aquí. A ver, vamos a ver. Directamente la Wikipedia, ya está. Te lo pone todo. Aquí tengo yo la última temporada. Mira, 2014. Sí, la última temporada fue 2014, la de Ray Allen. 2014, hace 7 años. Sí, por eso que tampoco, ¿sabes? Reggie Miller ya suena más lejos y si ya nos vamos a... Bueno, es que el cuarto es Harden. Y el Stan Korver y Carter, pero sí. Pero sí, si vemos a todos los primeros, son todos baloncesto moderno. Porque están LeBron, Lillard, Crawford, Jason Terry, Nowitzki,
Reddick, o sea, son jugadores relativamente modernos. Sí, claro, claro. Es que cuando se inventó el triple, sí, se anotaban, sí, que puede ser 3-4 en un partido. Creo que fue en el 78 o 79. Sí, porque ahora que claro, estaba con tal y David Thompson, la temporada que hizo el pique aquel con Jervin no existía, ni fuera 77-78 y ya no existía, ni fue aquel famoso pique que de la última jornada. Por eso te digo que antaño anotar un triple o 3 o 4 en un partido era un éxito, era un hito. Sí, sí. Y ahora todos juegan a eso. Todos juegan a eso. O sea, y si no lanzas, mínimo lanzar, 4 o 5 triples por partido, no vales, por así decirlo. Sí. Bueno, mira, vamos a dejar de chochear un poco y vamos con el rookie de la semana. Hemos elegido todos a Cunningham. A ver, que lo vea. Que ha hecho 26-21, 16-26 en los 4 partidos que ha jugado y una media de unos 4 o 5 rebotes y más o menos las mismas asistencias. O sea, sí. Ya está al nivel que se le esperaba. 25 sí. puntos de media por partido ya. Sí. Eso sí, estadísticas malísimas, ¿eh? Salvo, bueno, 45% salvo la noche de New Orleans, que hizo un 29%. 29%, sí. Sí, sí, el resto es verdad. 50, 40, 45 no está mal. Sí, sí, en triples también, salvo lo que tú dices, esa noche estaba tirando bastante bien. 54, es que los 62. Triples, no sé si falló los 14 o por ahí, primeros sí. triples que tiró, una de ese orden. Entonces, bueno, pues le puede bajar la estadística, pero luego ya ha ido recuperando. Acuérdate, Carlos, una noche el draft que decía, este tío va a ser una máquina. Sí, yo era el menos... Yo veía más a Jalen Green, y es más, yo pronostiqué que Jalen Green iba a ser el rookie del año. Y nada, ¿eh? No. Momento, bluff. Hombre, a ver, que tengan impacto la primera temporada no, tampoco, o no lo tengan, tampoco te quiero decir demasiado, ¿no? Lo que pasa es que este tío es muy bueno, ¿eh? Detroit tiene ahí un jugador para construir de verdad, sí. de los que puedes, te vale como primera espada. Y que tiene cabecita, cosa que el otro no. Este tiene cabeza. Este sabe de tal, y el otro ya que el primer día. Que un rookie te salga con los dientes llenos de estos diamantes y tiene que darte que pensar. Como dice este tío se va a forrar a hacer triple dobles en su carrera, pero a forrar a lo bestia. Y en cambio, el que me ha sorprendido, que no esperaba de tanto de él, por lo menos ha sido un impacto tan inmediato, es Mobley. Ese sí que tengo que reconocer que me ha sorprendido. Pensaba que iba a necesitar de otro año para coger más peso, más kilos, tal. Pero bueno. Está jugando más por fuera que por dentro. Sí, pero bueno, también es que está jugando muy a favor del corriente, como yo digo, ¿no? A favor del corriente es mucho más fácil jugar, además tiene sí, Ricky. Sí, sí. Sí, pero es que yo creo que está siendo uno de los artífices de que justamente el equipo vaya tan bien. O sea, es que si dijéramos, ¿no? Es que tienes a alguien y tal, pero es que yo creo que... Y atrás. Yo creo que justamente Mobley lo que está haciendo, hola, Yar, ¿qué tal? Lo que está haciendo Mobley es que el equipo vaya a favor de corriente, porque es que lo que aporta, o sea, yo creo que Mobley es... Es un cerrojo. Sí, sí, es una bestia de abajo. Yo no, hubo una jugada en el Cavs Bulls que salta Lavin y el tío Mobley ni saltando, no necesita ni saltar y le quita el balón de las manos. Es que es una bestialidad. Es que esa jugada es para enseñar... el momento preciso, o sea, el timing perfecto para quitarle el balón de la mano, para robarle el balón y sin necesidad de saltar. Es que... Increíble. No, yo creo que con Allen hacen muy buena combinación de 4-5. O sea, son muy buenos intimidadores los dos. O sea que... Ojo con Cleveland, ¿eh? Yo ya lo llevo diciendo. O sea, no me creéis. Que no te, pero bueno. Si lo dijimos Carlos y yo los primeros. Claro, me lo dijisteis vosotros, pero yo ahora soy el que más animaba a Cleveland ahora mismo. Yo de que se lesionó Sexton me he subido al carro. Sí, siempre lo hemos hablado, yo creo que lo hemos hablado últimamente, que desde que se ha lesionado Sexton, Garland está mucho más liberado. O sea, se ha quitado un peso encima y está jugando mejor que nunca. Sí, por eso se lo querían quitar. Yo siempre que he visto a Sexton me ha parecido un chupón. Y luego, pues no sé si en el vestuario no debía crear también mal ambiente. No, cuando se lesionó, salió un directivo que no dijeron el nombre de la franquicia que dijo que nadie iba a echar de menos a Sexton.
O sea, y se está demostrando, ¿no? Uy, perdón. Uy, 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 uy. ¿Qué es eso? Perdón. Es para la siguiente. Menos mal que es apto para todos los públicos lo que has enseñado. Y tenés una primicia. Juan Carlos va a decir su equipo. Sí. En cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento. Aquí tenemos un palito que le da a Yar a Aníbal. Bueno, mi equipo perdió contra Philadelphia y yo estuve aquí. Y siempre que ha perdido he estado aquí. Solo falta un programa. Pero es que el trabajo es el trabajo. No puedo faltar al trabajo para estar aquí. Mira que lo pensé, ¿eh? Estuve a punto de quedarme 5 minutos y meterme, pero no. Haces un directo de allí, te metes. Bueno, los iba contados, Aníbal. Bueno, sí, programa, sí. Te tienen fichado, ¿eh? Pues el anterior no sé cuál fue. Pues el anterior fue de Pistons. Ah, claro. Sí, no puedes también por debajo. También estaba trabajando. Claro. Pistons y Boston, son los dos que te has perdido. El único que me arrepiento es el de Pistons. Bueno, lo pasamos bien con Manel. Sí, es un genio. Yo todavía me acuerdo de la cara que puso cuando el 22 de junio, ¿eh? ¿Os acordáis la cara? Sí, fue en plan de cómo. Sí, bueno, y con Fran igual. Sí, verdad, le clavaste también. O sea que después todas las fechas son importantes, o sea, todo después va siempre a la misma fecha. Eso es así. Hay fechas que se te quedan, son parte de tu vida. Además, el mes de junio es muy típico de fechas de boda, ¿no? Claro, junio, claro, yo también me casé en junio, ¿sabes? O sea que todo cuadra. A mí no me pillan. ¿Tú qué te casas? En pleno invierno, no me digas más. No, en abril. Ah, en abril. Bueno, algo sacaremos. Es que comienzan los playoffs o algo así, ¿no? No, yo me lo monté bien porque me casé el día antes del cumpleaños de mi mujer, así ya tenía regalo ya conjunto. Espérate, que yo creo que no te está escuchando, ¿verdad? Sofá. Mira, sofá. Lo han puesto ahí ahora, ¿no? Ay, bueno. Sí, bueno, aquí está. Bueno, vamos al MVP de la semana. Venga. Vamos a ver. Ángel ha puesto Embiid, Aníbal ha puesto Giannis, Carlos y yo hemos puesto a Jokic. Y Twitter, había un empate Durant-Jokic cuando he hecho la presentación, pero ha ganado finalmente Durant. Supongo que ha pesado mucho la actuación del último partido. Así que bueno, a ver, Ángel, ¿por qué has puesto Embiid? Hombre, por cambiar un poquito. Ya era hora que volviera el rey. No, ha tenido, me parece que han sido 4 partidos, salvo uno que bajó un poco la anotación con 19 puntos, ha tenido 4 partidos, los dos de Charlotte, el de Utah y Warrior, y hasta ha jugado muy bien. Me parece que ya va recuperando la forma, ya el equipo parece que está jugando ya con mejor fit, otra vez jugando con pivot y tal, y ya está espectacular, unos partidazos de alguno con de cerca de, no sé, 40 puntos y tropecientos rebote y buena defensa. Y bueno, Jokic es también muy, muy merecido. Lo que pasa es que Jokic está haciendo muy buenos partidos toda la temporada también. Entonces, bueno, pues, por cambiar, he puesto a... Buenas noches, Lee. En sordos. Hola, sí. Buenas noches. Pues, a ver, tú, Carlos. No, perdón, Aníbal. Luper está sembrado, ¿eh? Está sembrado. Claro, estaba tocando los cojoncillos un poco, ¿eh? Llevaba también 2 programas sin estar, creo que son 2 programas sin estar y ya ha ido guardando para hoy. Bueno, Aníbal. Booper, nos las tienen guardadas, nos están contando hasta los días que faltamos. Esto es increíble. Hombre, yo que pongo falta, yo os pongo aquí falta y después os pongo falta leve. Falta leve, falta grave, expulsado. Bueno. A ver, Aníbal, ¿por qué has puesto a Giannis? Venga, cuéntanos. Hombre, porque ha hecho una semana espectacular. También es que Giannis hace triple doble. Solo con salir al campo ya hace un triple doble, parece. Y han hecho muy buena semana los Bucks, si no me equivoco, es un 3-1. Sí. Ahora no estoy seguro. Y Giannis es el artífice de ese 3-1, creo que la única noche mala fue contra Miami, si no me engaño, y me parece
O sea, es que he estado viendo esta semana los Bucks y me ha parecido el mejor jugador de los Bucks. Y se han puesto 3-1 y ya segundos en el este, por desgracia. Pero no, sí, Giannis para mí ha sido mejor. Por el impacto que tiene en el juego. Echamos el guante, ¿eh? Que ni Chicago ni Filadelfia los echamos el guante de momento a los Bucks ya. Es que con tantas bajas que ha tenido Chicago, a lo mejor podría estar un partido o dos por encima aún, pero... No, hombre, lo que pasa es que al final las temporadas pues son lo que son. Filadelfia igual pilló una racha mala y bueno. No, sí, pero es que a nosotros es una racha mala con 10 jugadores menos. Sí, pero te van a suspender los partidos, por lo menos. Luego sí, tendrás pero... ahí apelotonados tropecientos. No, pero... Sí, sí, pero ya no porque se te apelotonen. Sí. Es que son... con todos los jugadores que han ido cogiendo COVID, todo el fit ese que tenía Chicago y toda la buena dinámica que tenía se va al garete. Porque ya te falta, el lunes te falta DeRozan, consigues sacar un partido súper complicado porque se te pone cuesta arriba encima en el primer cuarto contra Denver. Que luego sacamos al Facu y os sacamos ahí a Michael para que haga una flagrante y metáis 10 puntos seguidos. A ver, que lo pusimos fácil. Luego, al día siguiente, pierdes otra vez a Matt Thomas. Te enfrentas a los Caps y te ganan porque no estás acertado. Y ahí se te va Derrick Jones, se te va el otro, se te va el de la moto. Juegas contra Miami ya sin la mitad del equipo, trayendo firmas para 10 días a Stanley Johnson y a Alonzo McKinney. Stanley Johnson, al día de llegar, cogen a Ayo y él, se van de borrachera juntos, beben del mismo vaso y los dos con COVID antes de jugar contra Miami. Es que, joder, macho. Bueno, y la de Miami. Y Vucevic, que está en un nivel... Que luego te tiras 10 días sin jugar sin pivot y luego juegas con pivot y ya te cambia el juego otra vez y te tienes que ajustar y bueno. Yo creo que está la liga para que la pararan 10 días, la verdad. Mira, yo hoy lo he estado hablando cuando grabamos el triángulo de Benny. Estaba hablando, decía, es que lo lógico sería que el equipo, o sea, que la liga el jueves, cuando los Bulls ya tenían 7 contagiados, cuando Charlotte tenía 4 o 6 contagiados. La cara o que compartan mucha habitación. Pero las orgías. A ver, los Bulls igual están haciendo lo que decía Jordan en su día, que entraba ahí dentro y fiestas, tal, no sé qué, y ahora quieren retomar aquello. Pero por lo menos estos Bulls ganan. En aquella época no ganaban. Y Charlotte tenía 6, si no me equivoco, ya el jueves, porque sí, ya estaba ahí. Siguen con 6. Y ya estaban en 20 y pico personas, 20 y pico jugadores con coronavirus. Esto que es una enfermedad que se propaga enseguida, además que después de cada partido de los Bulls ha habido un contagiado mínimo. Pues lo lógico hubiese sido que el jueves hubiesen dicho, paramos 10 días y llegamos para el 25 con todos los jugadores en perfecto estado. Mira, ahora mismo hay 24. De los 24 hay 10 de los Bulls. De los Bulls, 6. No, 6 no, 5 de los Hornets. Y luego tienes a Morán Kuzma, Austin Rivers, que sale mañana, Justin Holiday. ¿Bol? No, Bol ya salió. ¿Ya salió? Sí, aunque no juegue, pero bueno, se ha salido. Barrett y Topin de New York. Y Topin, sí. Josh Richardson de los Celtics y Caleb Martin de los Heat. Y Achiuwa de los Raptors. Y bueno, y aparte que no sale aquí, Carlisle de los Pacers también. Es que con todos los partidos que hay, que en un momento, que en 5 días se pueden haber visto la cara casi todos los jugadores de la liga, sí. Lo lógico sería decir, el jueves pasado decir, paramos 10 días, el 19 volvemos y llegamos al 25 con todos los jugadores para que el día de Navidad, que es el día más importante, el día más televisivo, estén todos bien y jueguen todos bien. Y esos
10 días lo recuperas al final de temporada. Si es que por 10 días, cambiar 10 días tampoco te va. No es al final parar la liga 3 meses como se tuvo que parar en la burbuja. El año de burbuja. Es que es lo que yo creo que la liga no han llegado a entender eso. Y ese es un problema que hoy estaba diciendo un insider de los Bulls, de lo que ha dicho Ayar, de que hay jugadores, hay equipos contra los que se han enfrentado los Bulls que como no han dado positivos, no han seguido haciendo test. O sea, que pueden haber más positivos en la liga, pero como no se están haciendo los test, no se sabe. Porque como los test obligatorios solo son a los que no se han vacunado o no han recibido la dosis de refuerzo. Mira, esto igual lo sabes tú más, Aníbal. ¿Qué link? Pues seguramente. Pero vamos, que yo creo que la NBA debería replantearse otra vez lo de los test. Yo creo que ahora mismo con el nivel de contagio que hay, se tenía que hacer test pues todos los días, a toda la peña. Sí, la Navidad ahora. Lo que decía Aníbal, el día de Navidad, va a ser aquello, vamos. Es que todo empezó con el de Acción de Gracias. Claro, sí, fue el 24-25, ¿no? Del mes pasado. Sí, bueno, fue el único día que no se jugó, fue el 25. Que fue el de Acción de Gracias. Sí. El resto se jugó bien, o sea, el problema ha sido eso, que es un descalabro. Claro, es que... Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos. Me parece raro porque no sé tú, Carlos, que sigues más la NFL y la NHL. Se han suspendido partidos de la NHL, se han suspendido partidos. Pues no sé a qué esperaba Adam Silver para suspender él también o aplazar. Pero bueno, pero siguen igual, ¿eh? Porque por ejemplo los Canadiens tenían 8 tíos con COVID. Claro, son plantillas de 40 personas también, es otro rollo, pero... No, pero para adelante. Y ahora, bueno, lo que ha hecho Canadá, sin ir más lejos, es, oye, cierro ahí para todo, para toda persona que no esté vacunada, no pueden venir. Para todo ir bien, cierro. Uh-huh. Y es así, es un poco lo que está pasando hoy. Claro, aquí solo hay un equipo canadiense, como es los Raptors, pero en la NFL hay 6. NHL. La suerte también que ha tenido los Chicago Bulls es que todos están vacunados. Todo cuerpo técnico, algunos ya con la de refuerzo. Creo que uno de los pocos que no tenía la de refuerzo era Vucevic porque ya había tenido él acaba de pasar recientemente el COVID. Es que los Bulls son 10 ahora mismo, pero es que si no me equivoco ya son 12 porque White salió ayer y Vucevic ya lo ha tenido. Joder, pues en Filadelfia, Tobias Harris y Embiid les dio fuerte también. Los otros dos que hubo, no me acuerdo quién era, Matisse y Sajoe, eso fue sin síntomas y tal, pero a Joel, Embiid y Tobias Harris les apretó fuerte. Pues a lo mejor son dos de los no vacunados que quedan por saber quiénes son. No me consta, pero a lo mejor. Digo, como le ha pegado así más fuerte, Bol Bol seguro que también. Bol, sí, los positivos fueron Bol Bol y Rivers, mientras que Highland fue contacto. ¿Pero dio positivo o salió antes de los 10 días? Sí, salió como Bol Bol, pero no le dejaban, es que no es LeBron. Decía yo. Pasa que era compañero de habitación de Bol Bol. Y como Bol Bol era tal, a contacto estrecho. Y no le dejaron hacer todos los tests, como los 8 tests que hizo LeBron en un día, a él no le permitieron. Y tuvo que hacer uno y luego hacer el siguiente a los días para confirmar que no tenía nada, porque como Bol Bol sí que dio positivo, pues a joderse. Pues sí. Y bueno, y falta el otro MVP, el otro que nos votó Juan Carlos, ¿no? Tú y yo hemos votado MVP a un señor. Sí, a Jokic. A ver, sí. Carlos, ¿por qué has votado a Jokic? Cuéntame. Aquí nos lo dicen. Que ya, además, ya me lo has dicho tú también esta mañana. Sí, la semana de Jokic ha sido 28,3 puntos, 13,3 rebotes, 11 asistencias, con un 55,4%, 3 triples dobles y un doble-doble que se quedó a 2 asistencias de otro triple-doble. Sí, sí. Ahí es poco.
Ayer además lo estuvimos comentando en el Club Spain. ¿A que sí, que Aníbal? De lo de Jokic. Sí. Dijimos que seguramente, bueno, nos dijeron que hiciéramos una predicción de quiénes iban a ser los jugadores de la semana. No hemos dado ni uno. Ni uno, no. Porque dijimos Jokic. Jokic. No me acuerdo cuál era el otro, la verdad, ahora mismo. Ay, ¿quién fue en el este? ¿Dónde? ¿Este estuvo por punto? ¿Estuvo Giannis o...? Giannis, creo que fue Giannis. Giannis o Tatum, que son los dos. Giannis, a nivel estadístico han sido los mejores. Ya. Pues bueno, pues si queréis pongo lo que elige la NBA. Sí, ponlo, pero se han equivocado. ¿Qué empieza con su campañita? ¿Qué? ¿Pro Sabonis? No, de LeBron. Ah, bueno. O sea, han repetido el tapón de ayer, un tapón que hacía LeBron hasta la saciedad. O sea, ya la campañita ya empieza... Ya, porque a ver, no sé, creo que hay mínimo tres jugadores que han hecho mejores números que de lo que ha hecho LeBron en el oeste esta semana. O sea, no lo sé. Yo creo que le había puesto, ¿eh? Dentro de los cinco. Sí, tú sí, yo creo que sí, que lo había puesto en el quinteto. Sí, sí. Vamos, el único que lo ha puesto. Sí, pero es que estamos hablando y os he comentado lo de Sabonis, que he dicho, no le he metido, pues ha hecho buena semana también, porque me ha parecido mejor semana de Jokic y de Embiid, ¿no? Bueno. Bueno, es verdad que en el este, claro, es que todos los otros han sido del este, porque han sido Embiid es del este, Giannis es del este, Durant es del este. Claro, bueno, es campañita, es campañita. Dice que, bueno, la noticia, LeBron James venció a compañeros nominados, Luka Doncic, Nikola Jokic y Donovan Mitchell. Que los tres los hemos puesto también en nosotros, ¿no? Alguno de nosotros. Y en el este, pues Jarrett Allen, Anteto, Durán, Embiid, Lowry, me sorprende. Y Kyrie Lever, que también me sorprende. Bueno, a ver. Vale. Bueno, esto. Vamos con el conoce a mejor A, ¿te parece, Ángel? Como queráis. Pues venga, como dale. Estamos enrollando mucho hoy, como queráis. Venga, dale. Venga, sí, rapidito. Bueno, vamos a aplicarlo, ¿no? Explica para los nuevos. Pues nada, que. Uy, se me va esto, espera. Pues nada, que. Tenemos de todos los lunes una pequeña sección que os cuento una historieta y tenéis que adivinar de quién se trata. Es una manera de conocer a la gente de la NBA. No está run and gun, ¿eh? O sea que podemos ganar cualquiera. Pues venga, empiezo. Nací en Penn Hills, Pensilvania. Desde que tengo uso de razón, el baloncesto me fascinó. Llegué a la Universidad de North Carolina, donde pasé 4 temporadas. Antes de ser elegido en el puesto 65, cuarta ronda, por Nueva York. Pero como suele ocurrir, fui cambiado y nunca llegué a jugar allí. Terminé en San Antonio Spurs, donde jugué 4 años fantásticos. ¿Qué tal vais? En cuarta ronda estamos hablando de los años, máximo años 80. Sí, sí. Pero los 90 ya cambiaba, o sea, principio de los 80 además. Hoy la ha puesto más dificililla, ¿eh? Sí, sí. Venga, cuéntanos la siguiente pista, hombre. Venga. No te hagas rogar. A pesar de mis ganas, no tenía el talento ni físico adecuado para jugar en la NBA y recibí una oferta como asistente de los Spurs. Allí comenzó una exitosa carrera de entrenador y llegó a ganar más de 1000 partidos. ¿Popovich? No. Los primeros años entrenando alterné la CBA y la NBA. Un año aquí, 2 allá. Y bueno, llegué a entrenar en Europa. D'Antoni. No, sabía eso lo que le ibais a decir. Yorkal, sí. Claro, que estuvo en el Madrid, es verdad, que estuvo en el Madrid, pero también estuvo en los Nuggets. Y es verdad que como jugador no lo hizo mal, pero tampoco fue demasiado. Fue un poco esto como el hijo, como Kobe Carl, más ganas que nivel. Bueno, pues ya sigo leyendo para terminar de conocer a George Carl. Fue en 1992 cuando tuve una oferta de Seattle Supersonic, donde terminé entrenando durante 7 temporadas,
después 5 años en los Bucks, 8 en Denver y antes de retirarme en Sacramento Kings. Lo que más sentí fue dejar mi segunda etapa en el Real Madrid por irme a Seattle. Pero mi sueño era entrenar en la NBA. Bueno, eso ya era... Eso ya era definitivo. Definitivo. Es que D'Antoni estuvo entrenando en Italia, creo recordar. Sí, D'Antoni estuvo en Italia. Es que yo he visto jugar a D'Antoni de jugador, claro. Cuando era muy pequeño. Creo que estuvo en el Team System, ¿no? Creo que fue entrenador del Team System aquel... Yo creo que era Milán, Milano. Estuvo en Milán, sí, estuvo en Milán. No sé si iba a entrenar también al Treviso, a Benetton en Treviso. Eso ya dudo. Es que yo me acuerdo que Benetton era un muy buen americano que entrenó justamente a aquel Team System de Carlton Myers y tal. O sea, hablo ya de eso, hace años. Mira, como jugador estuvo en San Antonio Spurs, D'Antoni. Entrenó a Milán, Treviso y ya después ya empezó con Nuggets, estuvo como director de técnico. O sea, después ya empezó con otra vez Benetton en Treviso, Phoenix Suns, New York Knicks. Bueno, ya todos conocemos la historia de D'Antoni. De jugador desde el 77 al 90 en el Olimpia Milano. En Milán, sí. Sí, a mí es que me sonaba, no sé si había, no sabía si había jugado más equipos en Italia, pero me sonaba haberle visto en Milán, sí. En Milán, sí. Con el Dino Meneghin y esta peña. Claro, ¿no? Claro. Sí. Esta es la época que dominan casi, domina en Europa, ¿no? Bueno, joder, Copa de Europa. Sí, ya. Claro, ganaron las 3 Euroligas, 87-88. 3 recopas de Europa, 71-72-76, 2 copas coras, 85-93. Y les estuvo 2 o 3 títulos D'Antoni como jugador. Mira, dice Wupper que ha vuelto, que estaba cenando. Pues nada, aproveche. Bueno, yo tenía que preparar un Kahoot, pero era de jugadores franceses. Y veo que no está Sofía. Bueno, no, dejamos otro día porque hoy estaba cansada. Bueno, pues nada, pues si quieres lo dejamos para otro día el Kahoot. Venga. Que tenía de franceses, ¿eh? Díselo, que es de jugadores franceses para el lunes que viene. Uh-huh. Eso no. ¿O así? Pues eso. No, está... El lunes que viene ya montamos el Kahoot con jugadores franceses. Eso es. Especial jugadores franceses, ya lo sabéis, así que empollar. Es difícil encontrar preguntas de jugadores franceses porque siempre te topas con Tony Parker, ¿eh? Mira, no, Pietus, el Watt francés. Buper, Tariq Abdul Wahad. Ahora se han roto a los tres. Sí. Yo estaba mirando por si me habían lanzado una maldición y tenía algo detrás mía ahora. Pero no. Y bueno, ese y ahora es que está muy de moda el francés, así que va a ser número uno que juega en el ASVEN. Tú lo sabes pronunciar mejor esto. Wembanyama. Wembanyama, sí. Sí. Así que. El de las tiendas que jugó en el Madrid, Upper, creo que se refiere a Yelaval. Yelaval, sí. A Miquel Yelaval, que jugó en los Sonics. Que hizo muy buenas temporadas en el Madrid, se fue a los Sonics y desapareció como jugador. Sí. Bueno, como muchos, yo fui Lovering sí. Lo mismo. Lovering se fue justamente a Denver y ahora está triunfando en Europa. Sí, pero la verdad es que volvió a Europa y no se fue, no sé a qué equipo francés se fue y no hizo después gran cosa. Y eso que en Madrid era el 3 titular. Sí, y el Laval estuvo en Francia y volvió a Limoges. A Limoges, pero bueno, también aquel Limoges no es el Limoges de los... De... Sí, del Markovic, del 93. Sí, el de la Curie. El de Limoges de Acurí. Joder, entra en Yelaval, mi nueva trayectoria de equipo, macho. El Cholet, el Madrid, el Supersonic, el Diallo no sé qué, Los Ángeles tal, todo eso es de lo que es la Gili ahora. La Gili, sí. El Cholet, el Asbel, el Spiriu Basket. El Spirou, esos son belgas. El Spirou son belgas, sí. Bueno, aquí pone francés y la banderita, no sé. Bueno, a lo mejor lo pronuncia mal. El Cedevita, Valencia, Minnesota, Kinky otra vez, Estrasburgo, Limoges, Le Mans y otro equipo francés, tío. Joder, macho. En 16 años, casi equipo por temporada, sí. O más.
Sí, eso que, por ejemplo, mira, yo estoy viendo también lo mismo. En el Madrid estuvo 2 temporadas, en Seattle estuvo 2 temporadas, pero ya a partir de ahí es una temporada por equipo. Incluso hay una temporada que en el 2012 es Kinky, Cedevita y Valencia Basket. En la misma temporada, 3 equipos. A ver, la cabecita tampoco la anda muy fina, ¿eh? No, eso ya sabemos cómo va la cosa. Bueno, si queréis vamos con el Daily. Venga, vamos con el Daily, venga. Ángel, dale cañita. A ver, que pongo esto en grande que si no, no veo mancha. Bueno, pues... aquí tenemos un fan del Spirú, ¿eh? Porque se los conoce todos. Aquí es Booper Booper. Sí. DJ Venga, Salamerri, se los conoce todos. Perdona, Ángel. Pues nada, que bueno, que esta semana se les ha debido joder la página a los de la NBA. Estuvo como 4 o 5 días sin poner los resultados. Bueno, pues esperemos que estén bien. Semana 8 ha ganado Robert 66 con 45 puntos. Ha hecho muy buena semana. Segunda Ayar, muy bien Ayar con 43. El jugador 6-8-9-7-1-42. Hanna 17-42. Monty 82-42. Después Booper con 41. Darkiras 40. Con 39. L.A. Bron, Aníbal y David Seducciones. David Seducciones, estás un poquito flojete últimamente. Venga, John, estás un poquito flojete últimamente. Sí, sí, flojete, sí. Desde que le ha dejado de hacer los proyectos a su hija. Desde que lo ha dejado de hacer mi hija, lo hago yo, muy peor. Y luego Félix Pacer 36, Chuso Rodríguez 34 y Big Ben 33. Pues Robert debió quedar, yo creo, bastante arriba en el general. No sé, no lo mira, no me da tiempo. Robert, 166, ¿cuántos ha hecho? 45. 45. A lo mejor habrá ganado con 47, habrán ganado por ahí. O bueno. Bueno, mientras, si lo miráis, mientras voy. Sí, lo voy mirando yo. La clasificación de diciembre. Han ganado con 49 esta semana. Bueno, 49. Y había hecho, hemos dicho, 45. Bueno. 45, sí. O sea, ha quedado séptimo. Uh-huh. Pues sí. Yo sí que lo he hecho mal esta semana, ¿no? No te lo queríamos decir. Más de cojones, Carlos, mancho, ¿no? Vamos mirando aquí, a ver. No, como dice que Juan Carlos, no te lo queríamos decir, pero telita, chato. O sea, semana 8, a ver. Es que ya. Mira, bueno. 32, 15avo. Joder. Esto es por el apagón, que no lo han hecho mal. Yo que tú lo contabas y reclamabas la NBA. Siempre como en Madrid hoy, ¿no? Bueno, eso también de traquita, pero bueno. Pues yo la verdad es que no me he enterado de la Champions. He visto que ha habido jaleo, pero es que ni... te lo digo, que es que no se lo... Míratelo, para daros una idea, le ha tocado el Benfica primero y luego Paris Saint-Germain. Sí, sé que le ha tocado el Paris Saint-Germain, pero como ya no me he enterado yo de lo que ha pasado bien, no sé si... Pero bueno, en el segundo sorteo del día. Madre mía. O sea, ha habido 2 sorteos, ¿no? Sí, que han tenido un error en el sistema operativo con el que hacen los sorteos y lo han tenido que repetir. Bueno. No sé, a mí no me parece que sea tan complicado meter la mitad de la bola en un bombo y la otra mitad en otro y ver. Claro, ya está. Es que ahora mismo entiendo yo que intentarán hacer que los equipos de la misma del mismo grupo no coincidan y tal, pero bueno, tú metes las bolas en 2 bombos y vas sacando, claro. Y si son del mismo grupo, pues esa bola pasa al siguiente, ya está. Es que es tan sencillo como eso. Claro, no, creo que es lo del que lo, no se pueden enfrentar del mismo grupo y del mismo país. Y del mismo país. O sea, país, no es tan complicado, mancho, que son 16 bolas. Claro. 8 y 8. O sea, que. Nada más de que me parió. Yo, es que. Esto es que van a por el Madrid y el árbitro ya verá. Va a ser fino también. Es decir, eso después de que en temporadas anteriores eso ya os haya tocado 20 veces seguidas el Olympique de Lyon. No digas eso, que el Olympique de Lyon no se eliminaba. Es que eso es lo peor, no se eliminaba. Bueno, ya eliminamos al Paris Saint-Germain y ganamos una Champions hace... No sé si fue la última o la penúltima. Bueno, dejemos al fútbol. Sí, dejemos el fútbol. Bueno, clasificación de diciembre. Pues primero Robert 66 con 66.
En segundo lugar van Booper y Ayar con 63. Con 62, Monty 82, Dárquidas y el jugador 68971. Con 61, Elea Lebrón y David Seducciones. Con 60, Janita 17 y Aníbal. Y 55, Félix Pacer, Canadian Chacho. 53, Chuso Rodríguez. Y 52, Mingallón. Mingallón, que casi no sales, ¿eh? Desde que lo hago yo, vamos peor. Bueno, a ver, bueno, ¿qué queda? Queda mucho mes todavía. Y la clasificación general, Robert 66, tras esta gran semana, se ha puesto primero con 304. David Seducciones segundo con 303. Y ya hay bastante salto al tercero. Monti 82, 283. Mingallón 281. Darquida 273. Aníbal 272. Sito 262. Big Ben 250, Booper 248, Canadian Chacho 241, Chuso Rodríguez 240, el jugador 68971 237, Frango 231 y L.A. Lebron 219. Bueno, y repasado. Y está Ayar la 16 con 186 puntos. Lo estoy mirando ahora mismo. Debí empezar más tarde porque los primeros no me suena haberla visto al principio. Pues está ahí, en el puesto 16. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? ¿Lo que es el Power Ranking del Oeste era? Si queréis hacer Power Ranking, el Oeste sí, que es el más antiguo. Sí, el Oeste. Pues venga, pues lo hacemos rapidito, ¿no? Venga, sí, vamos votando. Si quieres poner la protección. Sí, lo que estoy buscando aquí. Más bueno, que nada por lo de los equipos. No, pero de lo este veo aquí que pone uno que tenemos hecho del 15, del 11, del 21. O sea, hace un mes. Claro, por eso. Hacemos uno al mes de momento. Ah, vale. Pues decía. Le hicimos el 15 del 11 y hoy es 13 del 12, pues más o menos. Un mes. Uh-huh. Ah, es verdad, aquí Juan Carlos ya te están preguntando. ¿De qué equipo soy? Bueno, simpatizo, que yo, vamos, yo sabéis que me gusta más el baloncesto más que ser de un equipo. Yo soy de Atlanta Hawks. Y todo esto viene porque cuando empezó la NBA estaba Dominic Wilkins, que a mí me gustaba mucho cómo jugaba Dominic Wilkins. Spudwet, ¿no? Concat, Kevin Willis. Usted, Kevin Willis. Sí, Kevin Willis jugó hasta hace bien poco. Hasta los 42. Sí, 42-43 y hace bien poco que se... Bueno, bien poco, entre comillas, que se retiró. Y soy de Atlanta por eso. ¿Y cuál era el tipo de ese equipo? Conca, Kevin Willis... No me acuerdo ahora mismo. Kevin Willis era más bien el ala. El 4. Sí, era el 4. Estaba Kevin Conca, que si era suplente, y era el titular. Joder, no me acuerdo. Es que, no me acuerdo. Pone aquí Trunker que Tri Rollins. Puede ser. Pero vamos, y Doc River también estaba en aquella época en Atlanta. Tenía un equipillo majo, además fueron los años que tenía mucha competencia con Chicago Bulls, los principios a mediados de los 80. Con Michael Jordan. Y después los concursos de mates de Michael Jordan contra Dominic. Claro. Y después Spudwell, que también ganó un concurso de mates. Mira, Dominique Wilkins, Doc River, Kevin Willis, Whitman, Randy Whitman, Livingston, Butler, Antoine Carr, joder. Antoine Carr, hostia, Carr, jugador. Hustin, que era un leñero que salía a dar hostia nada más. Sí, pero como todo, pero como la mayoría, Antoine Carr sí, no era un fino estilista tampoco, no digamos. Esa era una época. Y, sí. Y con Carr era otro tres cuartos lo mismo, vamos. Sí, pero bueno, que era una época que todos tenían tres o cuatro hacheros de esto sí, a lo bestia, sí, macho. Sí. Y ya te digo, y el culmen de dar caña fueron de Detroit Pistons, de finales de los 80. Ese fue el punto álgido de ese tipo de juego. Mira, yo estaba viendo una cosa, estaba con la historia un poquito de los Nuggets y tal, con la primera década, los primeros 5 años de los 80. Aún estoy, igual vosotros, o sea, he estado viendo el partido, que aún es el partido de máxima anotación de la historia de la liga, 186-183
entre los Pistons y los Nuggets del año 83. Justamente. O sea, que venían de un playoff ya que quedó Denver contra San Antonio, que fue una locura, pero este 186-163. 47 puntos Kiki Van de Beek, 42 Isaiah Thomas, 41 Alex English, a una auténtica locura. O sea que aquellos también metían puntos, aquellos Pistons, ¿eh? Sí, sí, sí. Llegaban, pero metían Pistons para. O sea, Pistons, metían puntos, sí, para. Porque, por ejemplo, Denver Nuggets era un equipo que su filosofía en aquella época era meter una canasta más que rival. Durante 5 años fue el mejor equipo anotador, sí, sí, y el peor equipo defensivo. Sí, sí. O sea, es que no, estaban. Es que no me acuerdo. 126 de media en ataque y 120. Menos el primer año, el resto eran 125, algo de media recibidos. O sea, una locura. ¿Cómo se llamaba el entrenador? Que es que no me acuerdo ahora mismo. Doug Moe, sí, verdad. Doug Moe. Dice, sí. Y además, esa es la filosofía era clara. Mete una canasta más que rival. O sea, de la defensa le da igual. Sí, sí. Corre calle total. Sí, sí, sí. Venga, vamos con las previsiones, el este, con el uh-huh. con el oeste, las el power ranking, que si no, nos vamos. ¿Has encontrado ya la esta o no? Bueno. Sí, perdona, que lo tenía aquí, no le había dado el play. Perdón. ¿Quién pensáis que va a ser el peor? Bueno, a ver. Venga, voy a empezar. Thunder. Pues sí, yo me voy a decir Temen Thunder, venga. Pues yo digo Rockets, porque yo creo que van a tradear y van a volver a jugar los jovencitos, así que para mí Rockets. Thunder. Pues tenemos 3 Thunder y 2 Rockets. En el chat, Booper dice Rocket también. Sí. O sea, lo que quien está tomando nota, si no cojo yo aquí. Papel que utilizar. Yo tomo nota del resultado para luego. Ah, vale, es que estoy buscando la actualización. No digo contar los votos, pero bueno. Han ganado Thunder, ¿no? De momento sí, Thunder, sí, no dice. Nadie se manifiesta por Thunder. Venga. Posición 14. Pelicans. Ayer con Clippers. Hostia, más fuerte. Yo me mantengo en Rockets. Yo voy a poner Pelicans también. Rockets. Pues 2 Rockets, 2 Pelicans. 3 Rockets, 2 Pelicans. Y unos Clippers. Booper ha dicho Rockets y allá Rockets también. Rockets, pues ya está, pues 4 Rockets y 2 Clippers. Pues ya está. No sé si Tronker o alguien más está por aquí, quiere decir su opinión. Pues nada. Pues. Venga, posición 13. Pelicans, Super Booper, pues 4-2-0, ya está. No hay. Vale, ni me manifiesto. Posición 12. Blazers. Joder, pues sí que lo pones bajo. Yo voy a decir Spurs. 2 Spurs, 1 Blazers, 1 Kings. Yo voy a decir Kings. Que era el que iba a decir antes. Pues está entre Spurs y Kings. Ver el chat. Ayer, no sé si lo has comentado ya, Ayer Kings. Sí, pero hay 2 Spurs y 2 Kings. Ah. 3 Kings. Ahí, tres, ¿no? Kings. 3 Kings. Es que yo los Kings, yo creo que Simmons va a ir a los Kings. Por eso. Ya, pero es a día de hoy, no te. Claro, es. Pero que va a ir a Simmons por quién, por Fox. Ah, no jodas. Yo doy mi opinión, no. Entonces. No, Ángel, sí. Es que yo creo que lo estuvimos hablando ayer, Aníbal también, en NBA Club Spain, que dijimos que. Nos huele más que va a haber más de un equipo implicado en más de 2 equipos implicados. Yo creo que va a ser a 3 bandas. Incluso 4, ¿eh? Incluso 4, claro. Por eso te digo que a lo mejor tú, Aaron Fox, no lo ves que sea de tu agrado, pero es que a lo mejor Aaron Fox no va a Filadelfia.
Yo creo que la peor posición es el puesto de alero. Y yo creo que van a ir a por un alero, no sé, pero bueno. Ya bueno, el jueves lo mismo ya lo sabemos. Sí, claro. Pero bueno, espérate, pero dijimos que si traspasaban a Simons, programa especial. Yo lo sigo apostando, ¿eh? Uh-huh. Por eso. Yo estoy abierto también. Bueno, venga. ¿Por los Kings? Los ¿Por, Kings qué puesto, ¿no? ¿Por qué puesto vamos ya? Pues haría... pues que 12 Kings, así 12 Kings. Que vale. Puesto 11. El 11, venga, Spurs. Yo Blazers, que me creo que van a salir Lillard y McCollum, van a salir. Es que lo tengo claro, pues... Pelicans ha salido. Mira, Booper Spurs también dice. Yo Blazers, los Spurs los estoy viendo bastante bien. Spurs. Pues nada, Spurs. Pues ya está, Spurs está, yo soy ahí el único que se manifiesta. Bueno, pues... quedan por salir los 9 primeros y el 12. Sí. ¿Vale? Pues venga, el 10. Vamos por el 10. Yo digo Minnesota. Pues yo sigo en Portland. Yo sigo en Portland. Portland. El 10. Estamos. Sí. Portland. 3 Portland. Tú has dicho Minnesota, Juan Carlos. Yo he dicho Minnesota. ¿Qué dice el público? De momento van 3 Portland, 1 Minnesota. Portland, dice Booper Booper. Pues ya. Ya está. Pues ya está. Posición 9. Pues yo digo, ¿ha salido Minnesota ya? Pues yo digo no, Minnesota. No. Minnesota. Minnesota, yo también. Quedan los 8 primeros y Minnesota. Minnesota, vamos. 2 Minnesota. Me voy a decir Minnesota, pero... Uf. Lakers. Ahí, por ahí va yo, Aníbal. Uy, Ayar. Te va a dejar de... no va a dejar de seguir a Ayar como sigues así. Pero bueno, ha ganado Minnesota de calle. Sí, porque... Vale, pues... Quedan los 8 primeros y... Son los 8 primeros que tenemos en la lista anterior. Uh-huh. Entonces, y yo voy a decir el mismo que está octavo, los Lakers. 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 Yo voy a hacer maps, pero... Booper Booper dice Lakers, así que yo creo que ya Lakers, ¿no? Pues el séptimo. Séptimo, maps. Maps yo también. Maps. Pues listo. Está. Nuggets. No lo descartes, ¿eh? No lo descartes. Bueno, nos quedan 6. Y quedan los 5 primeros de la lista anterior más Memphis. Memphis. Venga, el sexto. Clippers. Memphis. 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 Que ya es un éxito. Vaya, y Booper Booper y Ayar dicen Nuggets. Pues ahora mismo, hostia, a mí me he perdido. O sea, Nuggets creo que hay 3, ¿no? Habéis dicho algunos. No, ¿habéis dos. Dicho? 2 Nuggets. 3 Memphis. 3 Memphis. Y un Clippers. Pues Memphis. Para Memphis. Fíjate qué duda yo, ¿eh? Había sido definitivo. Pues Memphis. El 5, bueno, quedan los 5 primeros de la lista, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Vale, pues en quinto lugar, yo voy a decir Nuggets. Yo también voy a decir Nuggets. Nuggets. Pues yo no digo. Yo dependerá del de Jamal, que ya se habla hoy de que igual vuelve antes. Si vuelve Jamal antes, Nuggets estará más arriba, pero a día de hoy, Nuggets quinto. Ya salió Lakers allá, ya está. Lakers está en play-in. No, pero bueno, ya salió 4 Nuggets, o 4 Nuggets, ¿no? Sí, sí, ya vale. Está. Ya está. Nuggets. Vale, para los que van y vienen, pues quedan los 4 primeros que son los... No, Nuggets no. Nuggets no. Quedan...
Quedan los cuatro primeros cambiando Nuggets por Utah. Por Utah, sí. Eso es. Bueno, de los cinco de la anterior lista quedan todos menos Nuggets, que ya saben. Nuggets, por eso. Eso es. Venga, pues vamos con el quinto. Sí. El cuarto, el cuarto. Al cuarto, pero cuarto. Cuarto, cuarto. Clipper. Venga. Clippers. 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 Pues ya está, ¿no? Yo creo que está muy claro en este caso, ahora mismo. Pues Clippers. Y ahora hay que pensarse, los tres el que quedan son Warriors, Suns y Utah. Jazz, Utah, el tercero. Warriors. Warriors también yo. Warriors. Ayer también dice Warriors. Pues cuatro Warriors y dos Utah. Y dos Utah. Segundo, quedan Suns y queda Utah. Utah y Suns. Yo digo Suns. Yo Utah. Yo Utah. Yo también digo Utah. A ver, Booper, Booper y Ayar, que están votando. Utah, dice Ayar. Utah, dice Booper, Booper. Sí, pues cuatro Utah. Utahs. Pues Suns primeros. Listo, ¿no? Listo. Pues ya hemos bajado los Warriors a tercera posición. Creo que van segundos ahora del oeste, creo recordar, ¿no? Uh-huh. Sí, han cambiado los Warriors que han bajado, Nuggets que han bajado, Utah que ha subido. Y creo que los Wolves que han subido en detrimento de los Blazers, creo. Minnesota ha subido mucho también, uh-huh. Del 12 al 9. Y poco más, tampoco mucha más. Memphis, Memphis ha subido una posición. Sí. Vale. Pues ya está, ¿no? Ya creo que ya está. ¿Alguna cosita más de última hora o alguna noticia o algo? Bueno, yo que se ha lesionado Aaron Gordon, que es cuestionable para esta noche, está viendo aquí. ¿Qué tal en Horton Tucker? Tiene interés, está recibiendo interés de 7 equipos y los Lakers están planeando traspasarlo. La apuesta por... Los Lakers están pensando en traspasar a Talen Horton Tucker. Y hombre, dicen que son uno de los 7 equipos interesados actualmente en Simon. Y el otro en Miles Turner. También dicen que van a por Miles Turner. Bueno. Uh-huh. El problema de los Lakers. Y es que... ¡oh! Hemos firmado a Isaiah Thomas en el equipo de la G League, pero bueno, hemos firmado a Isaiah Thomas, ¿no? A mí sí lo. Pero bueno, empieza ahí a sobrevolar. Ya hemos fichado a un base pequeño. Parece a mí que hay uno que. Misma altura, que se va hiriendo. Pues a mí me encantaría ver a Isaiah Thomas. Y ya tenemos a Denver Nuggets Latam, Nuggets Community pegándole palos diciendo que cuando jugó en Denver hizo horrible. O sea, ya están todos los argentinos con el culo prieto. Sí, te debo decir que ya esa sería su segunda etapa, ¿no? Si ficha. Sí, sí, pero están ya con el culo prieto todos. Están ahí ya diciendo uy, 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 uy. Sí, no, bueno. Grandísima noticia. A mí me encantaría verlo en la liga. Uh-huh. Otra vez. A mí también. ¿Pero creéis que tiene físico para jugar en la NBA ahora mismo? Joder, sí. Si puede jugar campazo. Joder, sí, no, y que ahora que la liga es lo más small ball posible, sí. Tiene el sitio perfecto y físico. Está jugando las ventanas internacionales con Estados Unidos. Está jugando, no para de jugar. Y todos los que la han visto, hasta este verano, salió muchos rumores de que era uno de los jugadores que mejor estaba físicamente. Sí, sí. Lo que pasa que creo que con las lesiones que ha tenido se tiene miedo de ficharlo, claro. Y que vuelva a romperse. Por ahí va Juan Carlos, ¿no? Claro, no, si yo digo por el físico de lesiones, no de... Ah, que le aguante el físico. Claro, eso, que digo. Ah, eso es distinto. Lo que voy. Un jugador pequeño y con todo lo que lleva encima y tal, claro. Pues, a mí me cuesta verlo. Por eso yo me refiero
El chaval, por ejemplo, yo me refiero físicamente de estado de salud, por así decirlo, ¿sabes? Claro, no sí, que yo, me genera muchas dudas en ese sentido. Ya lleva más de año y pico sano. Sí. Sin ninguna lesión ni nada y no para de jugar, entonces no creo que tenga problema eso. Venga, vamos a meter aquí ya la primera. A ver lo que tardo en recibir insultos. ¿Habéis buscado alguna raid de estas? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Hombre, por favor. Sí, ahora mismo está, pues lo que queráis, Planeta NBA o NBA Club Spain. Están los dos. Y NBA. ¿NBA Dictos? A mí me no. La cuenta de NBA. Uh-huh. Oh, la NBA también tiene cuenta de Twitch. Sí. Alguna vez le... Pues si yo sí le dejan hacer raid, yo iría por ellos, ¿eh? Yo también. A ver qué están dando ahora. Están hablando de los partidos de esta semana. Los partidos de la semana, sí. Están ahora mismo. Sí que deja. Es más, pues, ya nos estamos yendo hacia ellos. ¿Ya? Qué rapidez. Hombre, efectividad 150%. Ya veo. Pues nada. Venga, despediros pronto porque es que Aníbal va... Adiós. Nos vemos... El jueves. Salvo lo de Simon, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Buena semana. Hasta la próxima. Venga, hasta luego.